Desde 1880 viene funcionando en la Plaza del Rey de Madrid el Circo de Price. Es el heredero de otros circos de Price que funcionaron por aquel entonces en otros puntos de la capital. Su historia es alegre y variopinta. Durante 90 años han desfilado por su pista los mejores artistas internacionales, tanto del circo como del mundo del espectáculo. Dicen los veteranos hombres de circo que hasta la estatua del Teniente Ruiz, que preside la plaza, es también circense, porque con su gesto entusiasmado parece decir al público: ¡pasen, señores! ¡Pasen al gran circo de Price! ¡Pasen, señores, pasen! Que es la última función circense que podrán ver en el Price. En 36 años ha trabajado en el circo de Price Mario Canillas, jefe de maquinistas. En los álbumes que él conserva, se guarda celosamente la entrañable historia gráfica del circo. Pues mire, esta colección me da data de mi antiguo jefe, que entró aquí de chico y luego después, pues cuando fue jefe, fue pidiendo a los artistas fotografías para hacer una colección que quería él, para distanciarse de los demás. Así que aquí la tengo, la puedo exhibir para que ustedes la vean. Aquí tengo, como pueden ver, la fotografía de los Pomposi Teddy, del año 1892, que eran unas criaturas, todas de 12, 14, 11 años, y la hermana mayor, que era una lambista de las mejores y más bellas. Y seguido, ¿verdad?, pues hay aquí otras fotografías célebres de domadores, como por ejemplo Ivanov, que hacía el número de leones y para finalizar se ponía un trozo de carne en el pecho y el león últimamente venía a comérselo encima del pecho. Al precio de 10 céntimos vendían los acomodadores estos viejos programas del circo de Price, o de Paris, como indistintamente se ha llamado, pues fue la familia Paris la heredera de la tradición circense que estableció el inglés Thomas Price. He aquí a los Paris, Leonard y William, y al primero, el famoso Monsieur Leonard, regidor inolvidable de la pista durante los años 20. Ocho columnas majestuosas de estilo árabe rodean esta pista prodigiosa donde los artistas más importantes del mundo han escamoteado palomas, forzado pirámides humanas o hecho saltar a tigres y leones. En la sala de Price siempre flotó el humo de los cigarrillos, porque fue un local donde, por excepción, se permitió fumar. En su pista se han dado conciertos sinfónicos, zarzuelas, toros, lucha libre, boxeo y mítines políticos. Desde Isabel II hasta Alfonso XIII, los reyes e infantes de España han presenciado funciones desde el palco real de Price. Guarda también Mario Canillas un viejo libro donde pacientemente se han asentado, desde 1907, los nombres de todos los artistas que en Price han actuado. Y aquí se lo voy a exhibir, me da el nombre de artistas ya desaparecidos, que son como Lille Walter, los Cronos, Codille y Búfalo, la Leona Molesco, Colini y Charoli, Marcinati, Serra y la Bella Rosa. Tenemos aquí varios, muchísimos, en el año 1970, que ya es el final del circo, que actuó el último programa, Pinito del Oro, Vicky Álvarez, los Cuatro Charles, los Dileyos, Janet y Doina y Dobiachini, grandes ciclistas internacionales.
Fernando Candela ha sido el decano de los acomodadores de Price, más de 50 años colocando en sus butacas espectadores ilusionados. Díganos, Fernando, ¿por qué se fuma en Price? Pues sí, señores, el circo de Price se fuma porque un día vino el general don Miguel Primo de Rivera y estaba fumando y llegué a él, le dije, por favor, general, está prohibido fumar en la sala. Y ya me pone eso, digo, mire usted, bien visible los carteles, si usted quiere. Las órdenes que se dan hay que cumplirlas. Y cogió el cigarro y le apagó. Y a los pocos tiempos, pocos días, una orden aquí, esos carteles fuera. Hasta ahora, a fumar en el circo de Price. ¿Y recuerda alguna anécdota de los reyes? Venía don Alfonso XIII, por ahí, una escalera que hay, por ahí, al palco regio, que estaba aquí, y al antepalco. Y en la hora del descanso, pasaba el antepalco su majestad, me dejaba el bocadillo, unos cigarros que fumaba él en boquillos grandes, y un cigarro puro que ponía en la sortija Alfonso XIII, y me dejaba mi propinita. ¿Cuál es el artista del que usted conserva mejores recuerdos? Pues Rampe, yo lo tengo la gloria, hacía una de las escenas en la pista que subía 7 u 8 escaleras arriba, guardando el equilibrio, y cuando ya terminaba ya de hacer ese trabajo, decía, una más, Santo Tomás, y la esposa siempre se escondía adentro por no verle hacer ese trabajo, porque tenía, le daba miedo, una más, Santo Tomás, y terminaba el número. Es uno de los mejores artistas del mundo entero, Rampe, con su bicicleta chiquitita, que hacía unas filigranas cincenses de circo, muy bonitas, muy bonitas. Eso es todo, Rampe, único en el mundo. Los payasos, eje fundamental del circo, han provocado en Price alegres carcajadas. Grock y Antonet, precursores de tantas entradas cómicas. Little Teach y su increíble diagonal, así como los inolvidables Baby, Rico y Alex, los Cape, los Moreno, los Rudillatas, músicos humoristas, y los geniales Pompoff y Teddy, creadores con sus hijos de un humor españolísimo y universal. La presencia de Charlie Rivel, el payaso de Europa nacido en el pueblo catalán de Cubellas, impulsor de toda una familia de artistas, ha sido siempre motivo de gala en Price. Su entrada mímica tradicional de niño ingenuo ha hecho las delicias de tres generaciones, pero Charlie Rivel nunca más volverá a pisar esta pista porque el circo de Price desaparece. Charlie, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Me Charlie, no te comprendo. Tienes que hablar despacito. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿La silla? ¿Qué pasó con la silla? Sillita es muy mala. ¿Por qué? Porque la chiquita es muy mala, porque la chiquita me ha hecho daño a mí. Yo no quiero ver más la chiquita que está aquí falleció por él. Y dije más que
Pero no todo son alegrías y aplausos en el circo. Siempre hay un peligro o un riesgo inminente, como nos lo cuenta el doctor Jiménez Valgañón, veterano médico del PRICE. Recuerdo que hace bastantes años, allá por el año 45, trabajando un número que se llamaba Los Grecos, que ya no trabajan, uno de ellos, Antonio Salobrán, hacía un ejercicio en la cúpula del circo y tenía que terminar con un turbillón dental, que es pendiente de la boca, de la pieza del dental y del brazo del compañero, poniéndose en posición horizontal, girando vertiginosamente. Recuerdo esto porque le avisé esa misma noche al artista Salobral que se iba a caer y que no actuara bajo mi responsabilidad. No me hizo caso y se cayó desde 16 metros de altura. Lo trajeron al botiquín y cuando estaba, porque estaba conmocionado, empezando a volver en sí, llamaron a la puerta. Abrimos y era el señor juez de guardia, con el juzgado de guardia, que venía a levantar el cadáver. Sin duda, un espectador oficioso o asustado había avisado al juzgado de guardia para el levantamiento del cadáver. Y después se vio sorprendido con que el cadáver le daba su filiación y estaba charlando en esos momentos conmigo. ¿Y ha habido alguna muerte en PRICE durante sus años de médico en la casa? Afortunadamente no. La última muerte que ha habido aquí en el circo de PRICE fue 2 años antes de ingresar yo como médico en esta casa, y fue la de la joven y malograda artista china Yuki Naito, que está enterrada en Madrid, y que durante los ensayos una mañana sufrió un accidente mortal. No murió en el circo, pero murió al día siguiente en el sanatorio donde fue trasladada. He aquí a los Codona, forjadores de la gran tradición de los trapecios volantes. Altura culminan en la frágil y grandiosa Pinito del Oro, que recorriendo el mundo con su trapecio, elevó el riesgo a su máxima potencia al volar de forma inverosímil sin la protección de la red. En un bello gesto, Pinito del Oro se retiró como trapecista en este último programa de circo que se dio en PRICE, haciendo coincidir 2 fechas memorables en la historia del circo: su despedida profesional y la muerte del circo PRICE. Para mí son 2 despedidas, el despedir al circo y el despedirme yo del trapecio. Para mí será un día terriblemente emocionante, porque he trabajado varias veces en Madrid, en el circo PRICE, y es donde he obtenido, yo creo que, los mayores éxitos del mundo, claro, de mi vida artística, y yo creo que desde luego Madrid notará mucho a faltar esta desaparición del circo PRICE, porque es ya una cosa que pertenece a la ciudad, que pertenece a todos los madrileños, a todos esos niños que preguntarán algún día, llévame al circo, y no tendrán más remedio que decirle, querido, en Madrid ya no hay circo de PRICE. Thank you.
el circo de Price va a ser demolido. En el aire de la Plaza del Rey no quedará más que un eco antiguo de músicas, emociones y risas. Una hermosa tradición circense de casi 100 años de vida desaparece para siempre.